Hola, bienvenidos a Cephaniah Services, a way to learn Espanol. We are continuing with our Spanish basics lesson series, exchange personal information. We are currently in part five and we're continuing with um, professions and asking and saying what do you do for a living or what your profession is and where do you work. Alrighty, so let's do it. Remember, we were going over this formula: uh, ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿En qué trabajas? Right? They all kind of like mean: uh, what do you do? What do you work on? Oh, yeah, what do you do, basically. And we follow this formula: um, saying, I am, follow the profession, and I work in a place, right? And. We have um, four new professions here, and before, as you know, we were using a qué te dedicas. Now today we're going to use. If we go back before, we were using a qué te dedicas. Now we're going to use a different way of asking, which is en qué trabajas. En qué trabajas, right? So, en qué trabajas? The answer. is is the same. Oh, soy soy dentista, for example. Soy dentista. Um, there's another way of uh, answering as well. You can say trabajo en, but we can learn that in the future. Let's just keep it simple. ¿En qué trabajas? Soy follow a profe profesión or profession. Okay. So let's go. ¿En qué trabajas? Soy dentista. ¿En qué trabajas? Soy periodista. Periodista. Now, try and ask the question yourself out loud. Are you ready? Let's go. Muy bien. Soy entrenadora personal. Muy bien. Next one. ¿En qué trabajas? Soy cuidadora. Cuidadora. Excellent. Now let's take a step further. ¿En qué trabajas? Soy follow a profession. Trabajo en follow by the place. Place of work, right? Let's go. ¿En qué trabajas? Soy dentista. Trabajo en una clínica dental. Now, try to ask the question. ¿En qué trabajas? Muy bien. Now, answer the question. Soy dentista. Muy bien, trabajo en una clínica dental. Excelente. ¿En qué trabajas? ¿En qué trabajas? Soy periodista. Periodista, muy bien. Trabajo en... Un programa informativo. I know it's a long one, right? Now you have a go. I'm going to ask you and I'll allow you to answer out loud, okay? ¿En qué trabajas? Soy periodista, muy bien. Muy bien, trabajo en un programa informativo. Excelente. Next one. ¿En qué trabajas? Soy entrenadora personal. Soy entrenadora personal. Trabajo en un gimnasio. Trabajo en un gimnasio. Ok, it's gonna be your turn now. ¿Estás listo o lista? Are you ready? Right. ¿En qué trabajas? Muy bien, soy entrenadora personal o oh, if you are um, a man, you'll be entrenador. Entrenador personal. Porque si es lady es entrenadora. Muy bien, entrenadora personal, trabajo en un gimnasio. Fantastic. Ok, let's go on the next one. ¿En qué trabajas? Soy cuidadora. Cuidadora. Trabajo en una residencia de ancianos. Now, how does this sound quicker? Ok. Soy cuidadora, trabajo en una residencia de ancianos. <laughs> That's quite fast, isn't it? Right, I wanted to try. ¿En qué trabajas? Muy bien. Es a little bit like a tongue twister, this one. Eh? Soy cuidadora. Muy bien. Trabajo en. Una residencia de ancianos. Muy bien, excelente. Now we don't have Esra in the house today, eh? but we can do this dialogue together. Are you ready? Let's go. Hola, ¿cómo te llamas? Lea, ¿y tú? Yo soy Erra, mucho gusto. Encantada. ¿De dónde eres? Soy de Cuba. ¿Eres cubano? Sí. ¿Y tú de dónde eres? Soy brasileña, de Río de Janeiro. ¿Qué idiomas hablas? Yo hablo inglés, español y portugués. ¿Y tú? Yo hablo español y un poco de inglés. Ah, we got the question here. ¿En qué trabajas? Soy profesora de español. ¿Y tú? Soy diseñador gráfico. ¿Dónde trabajas? Trabajo desde casa. ¿Y tú? En una escuela para adultos. Muy bien. Ok, so now. Right. I'm going to ask you. I'm going to be. I'm going to ask you these questions and I want you to try to answer. with your own information. Obviously, I'm not going to be able to hear you, but you're going to be able to practice nevertheless, okay? So, I'm going to be the blue lines to put it in this way, and you're going to be the orange. Now, you can you can follow the script as it is in here, or you can use this opportunity to and to answer with your own information. Okay, like your name, your profession, etc, and then, like this you'll be able to to try to remember the questions like where are you from or what do you work, what do you do right so let's go, hola, como te llamas yo soy esra, mucho gusto. Soy de Cuba. Sí. ¿Y tú? ¿De dónde eres? ¿Qué idiomas hablas? Yo hablo español. Y un poco de inglés. ¿En qué trabajas? Soy diseñador gráfico. Trabajo desde casa. ¿Y tú? Excelente, muy bien. That was fun, wasn't it? I hope you Now, stay tuned for future video lessons. And if you enjoyed the link that I left in the previous video, um, like when you needed to see the picture and guess the profession, let me know in the comments below as well. And I can add the, uh, more of those uh, games in the future video lessons. So, stay tuned and in la próxima clase. I uh, will be going over asking and giving personal information part six that may be the last one of this series and uh, before we go to another subject but we don't know it could be a seven part whatever y'all's will is hallelujah <laughs> that's all for now thank you for watching gracias have a good day and don't forget to subscribe like share or comment and here are your service bye for now!